son los mismos. Pedido de desobediencia civil, golpes de Estado, han intentado. ¿Qué resultados han obtenido? Han sido derrotados. Y yo te garantizo, Miguel Luis, que las condiciones de hoy, de ellos, hablando objetivamente, no son las mismas del 2014 ni del 2015, ni son las mismas del 2012. Me explico. Ellos estaban fortalecidos en aquel momento. Ni son las mismas del 19 cuando proclamaron a Guaidó presidente de los Estados Unidos. ¿Y cuál ha sido el resultado? Han sido derrotados. Y cada vez que lo intenten por esa vía van a ser derrotados. No tengas dudas. Los vamos a enfrentar y nos pueden llamar como nos quieran llamar, los vamos a enfrentar y los vamos a derrotar donde sea, como sea y cuando sea. Yo los escucho. Yo escuché a Guanipa en estos días, no, vamos a la desobediencia, que hay desobediencia, bobo. Lo que provoca decirle, los bobos de la política no nos asustan. Que se metan eso en la cabeza, no nos asustan para nada. Si alguien ha procurado la paz en este país, ha sido la Revolución Bolivariana. A veces nos ha tocado, miren, ponernos la otra mejilla. Una vez, la hemos puesto hasta 10 veces y hemos aprendido. Los desesperados ahorita son otros. Los que saben que no van son otros. El que va es Nicolás. Máxima movilización. La movilización es el antídoto perfecto para eso. Ahora, si se pasan de la raya, que asuman su responsabilidad, nosotros asumimos la nuestra. Ledesma, un bocón, cobarde. Es eso desde España, que se venga para acá y encabece la fuerza. Aquí no, aquí pide un examen con el urólogo toda la semana. Cuando estaba enfermo, toda la semana pedía examen que lo llevaran al urólogo, que lo revisaran. Allá se la da de valiente. Se enfermó, aquí se enfermó. ¿No se acuerdan? Simonovic con el poco de cable, pobrecito. Tenía, ¿cuánta patología era que tenía Simonovic? Todas. ¿Ah? Todas están por allá, por Estados Unidos, así. ¿Ah? Así. Y son valientes. Véngase para acá. Véngase para acá para ver si el cambur verde mancha. Si a ese pueblo, ellos se van a burlar de nuestro pueblo. No se van a poder burlar de nuestro pueblo. No se van a poder burlar de nuestro pueblo, porque este pueblo les tiene siempre una sorpresita. Siempre. ¿Cuánto que tenemos movilizado hasta ahora? 2.343.000. Si tenemos que venir para Caracas todito, nos venimos todito para Caracas. Yo no sé si ellos tienen conciencia de eso, esos valientes que hablan desde España. Y si aquí hay gente que va a caer en esa trampa otra vez. Si aquí hay gente que les va a creer el cuento. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.